Buen día, estudiantes del cuarto grado de primaria. El día de hoy, en el curso de personal social, vamos a conocer un tema sobre las tradiciones culturales del Perú. ¿Ustedes han observado en casa a papá y a mamá cuando se reúnen en un cumpleaños? Ellos celebran con sus tradiciones, sus músicas. Pueden ser músicas de la selva, músicas de la costa, músicas de la sierra, ¿no? Tienen un ritmo muy agradable. Ese es nuestro Perú. También sabemos que los trajes son típicos, son bonitos y originarios del Perú. Por eso vamos aquí a mencionar, el Perú es un país rico en cultura, costumbres, tradiciones ancestrales. Debido a una gran mezcla que se componen de diversas influencias, algunas se mantienen intactas. Otras costumbres han ido cambiando poco a poco. Continuamente, la importancia que tiene en el Perú antes son lo que se va a transmitir de generación en generación. Quiere decir que cuando tú crezcas también vas a escuchar algunos ritmos de tus padres y algunas propias que son tuyas, ¿no? Solamente los bailes no nos va a identificar al Perú. También sus trajes típicos, su gastronomía, lo que fascina a todo el mundo porque nos han convertido en un país muy delicioso en los alimentos. Aquí, estudiantes, estoy observando una imagen. Este es el baile de las tijeras en Huancavelica. Es un ritmo. Solo voy a mirar esta imagen para poder conocer que es una costumbre típica, ¿no?, de Huancavelica, vestirse de esta forma y danzar y bailar con las tijeras, pero ellos ya saben, ellos bailan con mucho cuidado, porque si la persona que no sabe se puede cortar con las tijeras, ¿no? Pero como en Huancavelica lo practican desde muy pequeños, lo reconocen su ritmo, su baile, y no se hacen daño con las tijeras. Entonces, el Perú tiene muchas cosas que conocer. Ahora voy a pedir a los estudiantes, después de haber anotado esto en su cuaderno, que me dibujen en el cuadernito de personal social traje típico del Perú. Aquí tenemos de la región del Cusco, ¿no? Miren, una ñusta, y aquí tenemos también a su pareja de baile con un ponchito, aquí tenemos con las sandalias que ellos bailan a un ritmo original. Entonces, estudiantes, voy a pedir que dibujen, utilicen sus colores para poder agradar este traje típico de esta pareja de baile. Muy bien, estudiantes de cuarto grado de primaria.